Somos ciudadanos, somos ciudadanos y ciudadanas, se llama el grupo, es un grupo informal que se reúne de manera circunstancial, que se llama Protectores de Cancún, pero en realidad somos habitantes de Cancún que estamos preocupados por la pérdida del espacio público en nuestra ciudad. Y en el año pasado empezamos con la defensa de la ciclopista, inicialmente con el tramo que estaba invadiendo Ricardo Vega, el empresario Vega, ¿sí? Y lo logramos recuperar sin mediar una lucha, digamos, jurídica. Y después, al mismo tiempo, el Hotel Temptation estaba haciendo también lo mismo y lo denunciamos en su momento. Ellos echaron, digamos, como dicen, recularon, pero más adelante, en marzo o abril, fue cuando vimos la invasión descarada por parte del Hotel Temptation hacia la ciclopista, que es un espacio icónico. Y bueno, organizamos esta rueda de prensa porque pareciera que no estamos haciendo nada con respecto a la ciclopista. Lo que pasa es que las cosas que tienen que ver con la ley pues tardan un poco más de tiempo. Nosotros metimos un amparo en contra de las autoridades que permitieron la invasión de la ciclopista, y este amparo ya lleva casi, bueno, año y medio. En mayo se cumplió un año, y pues tenemos algunos resultados que queremos compartirles y algunas reflexiones, y compartirles que estamos en pie de lucha, que no se nos ha olvidado y que no vamos a quitar el dedo del renglón. El amparo se puso en contra de las autoridades que permitieron... Sí, dos amparos. Sí, ya van dos amparos, vamos en el segundo, para que se cumpla el reglamento de la ciudad, para que se cumpla pues las leyes, ¿no? Este señor decidió aumentar el terreno y comerse un pedazo de la ciclopista. Son más de 1500 metros cuadrados los que se aprovechó. Habría que saber cuánto cuesta el metro cuadrado en la zona hotelera. Y este amparo ha pasado ya por todos los procesos, y el levantamiento topográfico que tuvimos los ciudadanos determinó que fueron más de 1500 metros cuadrados. El 14 de septiembre del 2016, y esto ya lo he repetido cada vez que se puede, se aprobó por el Cabildo por unanimidad la preservación de la traza urbana de la zona fundacional. Y entonces resulta que la zona fundacional llega hasta lo que se comprende la primera etapa de la zona hotelera, es decir, hasta Punta Cancún estaría la traza urbana protegida por este inventario de patrimonio cultural que se aprobó, repito, el 14 de septiembre del 2016. Se publicó en el Diario Oficial en noviembre de ese mismo año. Por lo tanto, creo que no solo se atenta al libre tránsito, se modifica a capricho, sino que se está atentando al patrimonio de todos los cancunenses, porque esa ciclopista forma parte de ese inventario de patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Entonces, como ya se mencionó, el que no se respete sienta un precedente irresistible para muchas otras empresas que, en un afán de obtener más lucro en sus negocios, dispondrán de este espacio público.